Hola a todos, Neidos, ¿cómo están? Bueno, hoy estaré haciendo el unboxing del álbum de Twice porque ya les dije que me iba a llevar y bueno, hoy me llevo y me tocó la versión, no me acuerdo el nombre, es que yo me sé el nombre de Break It y The Food of Love, pero no me acuerdo cuál es cuál. Pero bueno, empecemos con el álbum. Espero que se pueda ver bien y que se aprecie. Sé que no es el mejor ángulo, pero no encontraba ningún sitio y tuve que hacerlo aquí. Pero bueno, empecemos. Ok, por lo que he visto, cuando sea así, tú quitas esto y sale como una foto. Y a mí me tocó Sun Young, que bueno, esto ya lo había visto antes, porque esto yo lo pedí por internet y entonces hice así un unboxing con mis padres. Solo vi esto, ¿saben? Nada más, ni la foro cartón ni nada. Y me tocó. Ahí está súper linda, amo, amo todo. Bueno, quitamos esto y vamos por el. Ay, no. Vamos a quitar las photocards. No quiero spoilers. Aquí están las photocards. A ver. Ay, es que antes se me cayó una y casi la veo, pero por poco nada más. A ver si queda algo más dentro. Nada más. Vale. Ok. Ay, también espero que se escuche. Como no se escuche, yo muero. Bueno, empecemos. Y aquí viene el disco, que es así, con un corazón, es súper lindo. Esta versión es de las que más me gustan porque es como pastel y mis colores favoritos son los pasteles. O sea, no colores de ay, ¿cuál es tu color favorito? Ah, pues mi color favorito es el lila. No, no es eso, sino mi tono de color favorito. Y bueno, el photobook, no lo voy a hacer hablando, sino pondré música de fondo, así que empecemos. Thank you.
Ya terminamos con el photobook y ahora vamos por esto. Y bueno, primero los stickers, que así son. Están muy lindos. Y son como con la temática de la canción, claramente. Y aquí en esta foto, que no sé su nombre, tipo no sé si es postcard, photocard, ¿saben? No me sé ese nombre, pero bueno. Por detrás es como rosa y por aquí ya con la versión normal. Aquí pone su nombre con su color, que no se ve bien, pero bueno. Eso. Y está súper linda. Es que ella con las coletitas así largas está súper mona. A mí me encanta. Y ahora vayamos con las photocards. ¿Cuál primero? Esta, venga. Esta primero. Que es diferente a las otras photocards porque estas son así. Y me tocó Sonyeong porque aquí pone el nombre. A ver si se enfoca, es que no se enfoca. Bueno. Y amo. Oh, por Dios, amo. Amo la foto. Está. Es que está súper linda en esta foto. Y aquí tiene. Sostiene como los botes esos para hacer experimentos. Que es para rasgar, pero no lo voy a hacer. Bueno, la curiosidad mató al gato, pero no, no quiero. Voy a dejar por aquí. Y ahora, estas. Que son como tarjetitas así de identificación. Tipo, te dicen, tu tarjeta, por favor, toma. Y yo puedo decir perfectamente que soy Momo. O sea, bueno, a ver quién me tocó. Y tocó Sana. Ay, soy súper linda. Lo que no entiendo de este álbum es por qué mezclan las versiones. O sea, mezclan como, por ejemplo, esta es la. Bueno, la pastel, la de colores pasteles. Pero por ejemplo, aquí sale la de Break It. Es raro, no sé. Pero me gusta porque. Porque tengo cosas de cada versión. Y bueno, aquí pone su nombre, su grupo, su código, que no, no sé qué sea. Su fecha de nacimiento y su código de color, no sé. Pone hashtag 9B7DD4. No sé qué sea eso, pero bueno. Tal vez es de su color representante. Y ahora la otra, que es la versión Break It. Lo sé por unboxings que he visto por ahí y eso. Y a ver quién tocó. ¡Oh, Chunjun de nuevo! Y de nuevo es con la versión Break It. ¡Ay, qué linda! Y aquí pone el nombre, el grupo, el código, la fecha de nacimiento y el código de color. Y es igual, solo que de color rojo. Ay, es que me encanta. Sonyeon en esta era de verdad súper linda. Y su corte, es que lo amo todo. Y ahora, por último, las photocards, lo más esperado, literalmente. Yo, por las razones que quería el álbum, era por las photocards y también por esto. Esto me gusta mucho. Y bueno, vamos a verla así. Sorpresa, no quiero verlas directamente porque no me gusta eso. Y esta, no sé quién sea. Es que no me sé la firma, solo la de Nayeon, pero. A ver, Twice. Oh, aquí pone el nombre, Twice Momo. Bueno, ay, es súper linda. Les amo, amo todo, amo la. Amo su pelo, el fondo, o sea, todo lo amo. Ay, es que no se enfoca bien. Bueno, ya no es que no se enfoque, sino que aquí no hay mucho brillo y no se ve bien. Pero bueno, la puedo colocar aquí. La siguiente, tampoco sé quién es. Veamos. Oh my God, es Sana. Sana, Dios mío, está súper lindo. Linda, perdón. Lindo me refiero a la foto. También es femenino. Ay, soy tonta, de verdad. Bueno, ay, Sana con las trencitas, nunca lo superaré. Está muy linda. También es la versión Break It. Está súper linda. Ahora la siguiente, que ninguna es Nayeon, eso lo sé.
Y a ver quién tocó. Oh, es Mina. Dios. Mina, te amo. Mina, estás lindísima en esta foto. Ok. Es la versión esta pastel. Y. Oye, es que. No sé qué decir, está súper linda la foto, de verdad. Me encanta la ropa pastel que llevan en este álbum. Está muy linda, de verdad. Y ahora vayamos por la última. Diosito, por favor, que sea Yigio o Cheyun, por favor. Por favor. No, bueno, da igual. Igualmente es hermosa. Tocó Tsuwi. Y también es la versión pastel. Yo la llamo pastel porque no sé su nombre, solo el de Break It. Y. De nuevo, no sé qué decir. Ok, Tsuwi, con ese pelo, la amo. De verdad que está súper linda. Y bueno, eso fue todo. Haré un último repaso así rápido. Pues estas forecards. Ahora. Esta de Chongyun. ¿Qué será? Las tarjetitas. La foto de Tsuwi. Y los stickers. Bueno. Y no. Obviamente esto. El photobook. Y me acabo de dar cuenta de que no viene póster. De eso me he dado cuenta. No viene un póster en este álbum. Bueno, viene esto. Que tal vez lo traten como póster, no sé. Bueno, si me dan ganas lo recorto, pero no sé. Es que no me gusta estar recortando cosas. Tal vez el photobook sí, porque para eso es, pero no sé. Y bueno, déjenme que ponga esto aquí para que se vea bien. Ok. Bueno, un pequeño corte. Bueno, ahora sí. Y pues ese fue todo el álbum. Aquí ponen las canciones del álbum que sale. Y me he dado cuenta de que algunas no son de todas juntas. O sea, por ejemplo, esta es de Yigyo. Perdón. De Yigyo, Sana y Dahyun. Esta de Nayeon, Momo y Cheyun. Esta de Chongyun, Mina y Tsuwi. O sea, son primero estas, luego esas. O sea, no se repite. Por ejemplo, no es Yigyo, Sana, Chongyun, sino Yigyo, Sana, Dahyun. Y luego ya Dahyun no canta ninguna otra canción. No sé si me explico, pero bueno. Y The Feels Korean Ver, que. Bueno, versión. La versión coreana. Que sinceramente prefiero la inglesa. Porque si está hecha en inglés, tipo. No voy a escuchar la coreana, ¿saben? La hacen pues para la gente que lo quiere escuchar en coreano, pero yo la prefiero en inglés. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Aviso que. Ok, para Navidad falta mucho, pero. Yo en Navidad pediré el álbum de Born Pink y de. Ay, no me acuerdo su nombre, es algo como Light, no sé qué. Y es de ITZY. Y bueno, ese también me lo pediré. Y obviamente haré unboxing. La verdad, hacer un unboxing, yo nunca lo he hecho para vídeos de YouTube y tampoco así de álbumes, pero está divertido. Entonces, eso y adiós.